Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge. Y como habéis dicho el poli este, pues como han amenazado a los policías, pues tienen que usar fuerza letal y se guardan las pistolas y cogen porras. Lo más lógico del mundo. Pues más por culo, yo hago piececitas. Y este para mí. A ver, otro no puede ser. Otro es medio pro.
nube. Ahí ha explotado dos. Ah, vale, porque está el otro disparando. Ah, pero antes de destruir, me lo llevo. Vete por ahí. La mierda. ¿Qué es? Bueno, da igual. Siempre me confundo. En vez de darle al botón plan de está guapo, pues directamente lo quiero cortar. ¿Era este lo que aprendí? Sí. Vale. Vamos a ver si hay un regalito por aquí. El tonto este. No, se ha quedado bloqueado. Y lo vamos por todo. Y esto a mí. ¡Guau! Y la otra para todos los mierdas. Esto. Meta esta evolución de aquí los mayores. Ahí está. Un cachito. ¿Alguien más que quiera luchar contra mí? ¿No? Oh. Vamos para adelante. We will proceed through the buildings. You will follow me. Vamos a por el edificio. ¿No han visto? ¿No me han bien visto? Uy. Por ahí ya. No. Vamos ahí. Al desguace con estas mierdas. Ah, esos son más débiles que antes. La cámara estuviera un poquito mejor. Uy. No. A por culo. Te cojo la célula de energía. Me encanta cómo flota. Y yo me bajeo rápido. Ahí está. Fíjate el objetivo un poquito en que sea. Ah, era ahí. Bueno, pues yo, este otro muerto. ¡Pum! Creo que me regenera entera la barrita esa. ¡No! Que le he soltado sin querer al botón. ¡Ah, mierda! Lo corto.
hermanita. No me di la cabeza, pucha. Y más columnas vertebrales. Las ampiles no está mal. Tenemos algo aquí. Your route through Denver is being plotted based on data culled from various security systems. I took the liberty of adding a guidance device to your chassis to ensure you do not stray too far. Envy, eh? Vale. Ahora ahí tenemos dos tontitos. ¡Ah! Venga, sube, ahí está. ¿Aquí habrá algo? Sí, ahí es donde tenemos que ir. Pero me quiero cargar esos dos. ¡Ata! Iba a ser en sigilo, pero en vez de sigilo, pues le meto y ya está. ¡Oh! Pues lo he cogido y no sé cómo. Mejor. Intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Vamos ahí, ahí a reventar cabeza, ¿no? You've got four of them. ¿Dónde está? Pues mira, uno menos. ¡Bum! Ah, hay que contraatacarlo. Lo que no te mata. ¡Pum, pum, pum, pum! Y otro menos. Ahí en el aire, como buenos ninjas. A por culo otro. Siguiente. Mira. Un cuatro ataque ahí. Todo guapo. Te hago cachito y te quito. La célula de energía, que yo no creo que son células de energía. Para mí que son la columna vertebral. De la gente, pero bueno. That is the wrong way. Follow me. Ya lo sé, que no es el camino. Está aquí haciendo un trabajito para... para el tío que me ha llamado. La mierda. Vamos por la escalerita y ahora vamos al... al hotel. Bueno, es que no es un hotel, pero... supongamos que será un hotel, ¿no? No sé qué es. Por aquí había algo. Mira, ahí hay dos cosas. Una aquí. Y ahí abajo he visto otra. Ah, son granadas. Lo que lo pone. Esto no. Esto. Coño, granadas. Y... bueno, o sea, aquí no hay nada. Pues volvemos otra vez al mismo sitio. Un saltito. Después lo que la dan y vamos ahí. Right. What's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training. They'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Hmm. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. So you succeed. So you get all the brains back. Then what? Just so happens, I know a great cybernetic surgeon. Doctor, but he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now.
And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ah, hasta aquí se ha llegado la mesa. Como estamos viendo la mesa todo el rato. Oh, una tía. No puedo cortarla. Venga ya. Qué salto. Ah, mira, una misión de realidad virtual de esta extraña. Y otra misión, sí, de esta. Ahí está, ya no me pinchaba. Oh, mira, una nano de reparación. Pero como tengo todas, pues me da punto de esto para mejorar. Oh, mira, un chido de esto, nuestro colega. Vete por ahí. ¿Cuánta sangre en la pantalla? No, me ha caído un bichito en la cabeza. Más por culo el bípedo ese. No es cierto. Va a cargarme los bípedos que me dan por culo. Tremendo. ¡Oh! ¡Ojo! Pero no te ponga la cámara así, ¿qué tal? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, dónde está! ¿Tienen pistola los robotitos? Vale, me he regenerado y... Ah, no. Me voy a tener que coger... ¿No? No bloquea, cabrón. Vamos ahí. Toma por culo ya. Se ha quedado en mitad del combo. Vale, estamos haciendo muy mal. No va a poder conmigo. Vale. Una menos. Un situación menos. Ah, se ha autoteletransportado al otro. Por cuadro, ¿viste? Right. You will find an elevator inside that office. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Aquí hay un tío. ¿Lo ves? Bueno. Le he cortado demasiado. Le he roto todo. Y aquí había gente con lanzamisiles, creo. ¿Lo ves? Vamos por culo lanzamisiles, ahora vamos por lo otro. Bueno, hemos cortado uno, pero más que tenemos uno de estos. Pues si lo cortamos demasiado. Ahí está. ¡Oh!
ha desaparecido antes que explotar. Y ahora vamos a ir aquí al ascensor, que tardamos un rato, creo, si... Sí, sí, no me confundo. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Papa. ¿Hay aquí algo? Sí, ahí. Ah, pues es caja de mierda. Para una mejora de algo. Uy, que aquí me caigo. ¡Oh! Me caí por el edificio. No pasa nada. Eso no lo ha visto nadie. ¿Lo hay que cortar eso? Igual, eso no pasa nada. Te relleno aquí el canal. Que si me he caído y no he tardado. ¡Ah! Esta vez sí la he hecho bien. He hecho lo mismo que antes. No, quería seguir con Flak. Mierda. Creo que también es mierda, sí. Y el único bueno es el del lanzacohete. Que paro tiene un lanzacohete. Ahí está. Mira, ok, pum. Cortado por la mitad. Que le falta a los bichos, eso que es bueno. Ah, no, hay un tío. Pues mira, le he cortado la mano sin querer. Porque no sabía que tenía mano. Y empezaba a cortar cosas ahí como si no hubieran mañana. Vale, yo quiero esto. Creo que ahora toca el tío del martillo. Posible. Que ahora nos toque luchar contra un tío que tiene un martillo. Como arma. No, aquí no hay nada. Puedes cortarlo todo, pero la verjita esa no. Tiene que dar una vuelta. A ver, porque mira, esta es de acero reforzado de la espada. Esto no se puede. A ver, y tengo una escalera, pero nosotros lo trepamos de otra manera. Y aquí viene el tío del martillo. Ah. No le da tiempo, loco. Oh. Acaba de meter el combo. Vale, ahí está. Con ataque bueno. Ya no tiene un brazo, ¿eh? Ah, pero me está matando. La mierda esta igual. Sentimiento antisivo, el logro. He dicho, aquí regalan los logros en este juego. Creo que es por matarme al tío de...
del martillo. Da igual. ¿Qué estilo tiene eso? Porque es un mini jefe. Ah, no, pero yo creo. Hay que matarlo para avanzar en el juego, así que conseguir una dificultad. Después creo que se convierte en un enemigo normal. Ah. ¿Se mira? Ah. No ha servido del todo. Vamos a ver. Pum, pum, pum. Ahí está. Oh. Ah, pero tiene la misma animación que lo otro. Muchos enemigos finales, pero tiene la misma animación de Finish que lo otro. ¿Para qué va a curarse? Porque tiene un martillo. ¿Y? Que el martillo es fuerte. ¿Y? Pues eso. Una cosa ya. Ah, vale, allí. Va. Había algo. Esto apareció ahora. Pero antes no estaba. ¿Tenemos algo ahí? Ah, vale, el tío este. Y... ¡a la mierda! ¡Oh, Raiden! ¡Very good! ¡Very good! Le ha gustado como... le saca las tripas. Mecánica o metálica o... cibernética, como se llama. Y aquí hay un bicho. Como lo pille, me graba algo. ¿No? Sí, a ver. Almacenamiento de datos. No, que no ve. No me he visto. Vete, largo. Mira, ya hay un tío con una mano. Creo que aquí hay, que hayáis. Civiles, pero como que le van a dar por culo. Ah, la policía corta en tres cachitos. Jolo, chico. Sí, voy ahí. A ver, tengo aquí granada electrónica. Sí. ¡No! Que han rebotado en la pared. No hay un dicho nada en la pared. No son problemas. Dale, ah. Es lo mismo. Oh. Efectos plásticos lo mismo. ¡No! Ahora loca. Han matado al civil. Aunque era la poli. A lo mejor había hecho cosas malas. Ataque con corte. ¿Te regalan todos los logros que tengo? Algunos sí, otros no. Es que son mil logros de estos. Lo tiene que repartirlo bien por todo el juego. ¿Cuántos logros tiene? Normalmente los juegos tienen mil logros. ¿Mil logros? Mil. El conjunto entero son mil. Los puntos que puedes conseguir. ¿Mil logros? ¿Tiene 20, 30 logros? Sí, mil puntos de logros, quería decir. ¿Eso serán 20 o 30 logros? Sí. Aún así son un huevo, la verdad. Bueno, teniendo en cuenta que la mitad te lo regalan, tampoco son muchos. O pues la mitad te lo regalan porque es una mierda. El airecillo. Ah, esta es la fase oscura, no me gusta. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Está, parece que no se ve. Aquí se ve, pero cuando ataca se vuelve a no ver una mierda. Así que creo que esta fase la vamos a dejar para el siguiente vídeo.
porque ya se ha hecho esto un poco largo y además es como una fase nueva, dentro de la fase, una fase nueva que no se ve. Una mierda. Pues con esta pose de Raiden lo dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!